deslizamiento de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos a... ¡Un día de gloria y de felicidad! Tempranamente, la televisión pública del norte del país incursionó también en el género documental. Yo estaba en Tucumán, que se había creado el canal de televisión de la universidad. Yo estaba trabajando en el canal de televisión, filmaba, compaginaba y dirigía el noticiero del canal. Entre 1972 y 1974 se proyectaron por Canal 10 de Tucumán dos series documentales producidas por la televisora, Testimonios de Tucumán y Testimonios de la Reconstrucción. Ambos ciclos, pioneros de la pantalla chica, fueron dirigidos por el reconocido cineasta tucumano Gerardo Vallejo. Lo más importante es la posibilidad de que esa película llegue a su destinatario. El proyecto que yo impulsaba pretendió poner en la imagen y en la voz a aquellos que nunca la tienen. Entonces, por eso se incorporó dentro de la programación los programas de testimonios para la reconstrucción que, coordinados con FOTIA, realizaba el compañero Gerardo Vallejo. Vallejo produjo 18 cortos documentales de 15 minutos cada uno, dedicados a la situación social de la provincia de Tucumán, que fueron transmitidos de manera quincenal los viernes a las 11 de la noche. Después de sufrir amenazas de la AAA, el 24 de diciembre de 1974, estalla una bomba en casa de los padres de Gerardo Vallejo y ellos mismos, después por miedo también, terminan de destruir lo que había quedado de los materiales de la serie Testimonios de Tucumán. En su libro Un camino hacia el cine, Gerardo Vallejo dice que la serie de Testimonios de Tucumán era la principal que él había realizado y quería hacer una historia del movimiento azucarero, que se frustró. Esa serie contaba el paso de la dictadura de Lanusse al retorno de Perón y significaba el vínculo entre la Universidad Nacional de Tucumán, la FOTIA y el cine, con función social. Un trágico incendio en los archivos del canal le negó a la historia el material fílmico de aquellos registros. Canal 10 sufría la pérdida de varios e importantes elementos técnicos y de escenografía, como así también las oficinas de producción, realización... Con su destrucción, se frustraba el proyecto de usar esas filmaciones de más de 12 horas de duración para realizar al menos 3 documentales sobre la historia de la industria azucarera desde la perspectiva de los trabajadores.